Muy contento, muy alegre, agradecerles a todas las personas que nos acompañaron ahora al inicio formal de la construcción de esta gran obra, en la cual vemos con mucho agrado que va avanzando y sobre todo pues es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje para todos los ciudadanos de que las cosas se gestionan, se trabajan, se llevan su tiempo y que obviamente se lleva un tiempo para que esto se haga una realidad. Agradecerle y lo menciono ahorita, es muy importante agradecerle al gobierno del estado por su apoyo, por su participación, porque hubo espacios, reuniones donde tuvimos que estar gestionando juntos, donde gracias al apoyo de ellos, pues esto se pudo avanzar, ¿verdad? A nuestro presidente de la República, sí, por la designación de este presupuesto tan importante para nuestra frontera, que nos está permitiendo que estas obras se hagan una realidad. Todos esos viajes a México, a Saltillo, todo eso ahorita se ve reflejado en nuestra ciudad. Nosotros lo manifestamos a inicios de año y muchos ciudadanos decían pues que nada más estábamos mintiendo, que estábamos como siempre, como en todos los gobiernos. Los invitamos, ¿verdad?, que sigamos trabajando juntos, todos los ciudadanos. Sabemos que habemos ciudadanos con diferentes creencias religiosas, también con diferentes creencias políticas, con diferentes intereses personales cada quien, pero yo creo que todos nos debemos de unir para que obras de este tipo y también el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad siga, por el bienestar de todas las familias acuñenses, de nuestros jóvenes, que tengan los espacios donde ellos puedan practicar el deporte,